Bueno, pues nosotros hemos pasado a hacer la retransmisión en vivo y en directo, es decir, nos hemos levantado de la mesa y nos estamos contando lo que ven ustedes exactamente en sus pantallas, sino lo que nosotros estamos viendo. Y estamos asistiendo a un acontecimiento verdaderamente extraordinario. ¡Qué alegría el ver cómo se van acercando a las vallas, a las del corredor de la plaza, la banda de Tomares con su banderín enfundado! Están colocados a la izquierda del monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí no hay nadie con el rostro serio, está todo el mundo. La Virgen está aquí en la plaza, señoras, señores. La Virgen está, ha entrado ya en la plaza y viene hacia la esquina con intención de que las carreritas se realicen. Va a ser seguramente también algo antes que de costumbre. Son las 10 y 25 de la mañana. Nosotros esperamos que nuestra retransmisión le llegue con toda normalidad. Ahí tienen ustedes la imagen de Nuestra Señora. Vean ustedes cómo está. Todavía les da tiempo. Todavía hay tiempo para acercarse hasta la plaza. El dulce nombre de Jesús también, andando a buen ritmo. Ahora veremos el exorno floral del paso y podremos disfrutar de esta imagen del dulce nombre de Jesús, el niño Dios o el niño Dios de las carreritas. Una talla que, como ustedes saben, está atribuida al círculo de Martínez Montañés. Y no cabe duda, sus rasgos son claramente montañesinos. Muchísimas gracias, Francis, de la banda de la Filarmónica de Pilas, con su garrapiña. Francis, enhorabuena por la feliz semana. Ya hablaremos en los programas de recapitulación de todo eso, cómo ha ido. Muchas gafas de sol, aunque hoy no nos van a ser necesarias. Yo creo que sí, no creemos que pueda llover por el momento, aunque esté el cielo gris. La Virgen de Belén ya hacia nosotros, con sus ramos JHS, Jesús, Hombre, Salvador. Nuestra Señora de Belén que mira hacia Pinichi, mira hacia lo largo de la calle Sevilla para la gente que espera. Es una manera de saludar a todo su pueblo, de saludar a los cuatro, de saludar a los cuatro puntos cardinales. Belencita la peluquera también, que manda un saludo a su hija, que nos está viendo también desde... Bueno, pues estábamos comentando, vean ustedes la alegría que trae el paso, el exorno floral de nuestra amiga Pepa de Rocío Flor. Y pueden apreciar el detalle de los varales, que siempre los vimos lisos y que ahora vemos estos varales repujados. Aquellos vimos en alguna ocasión incluso algún pequeño percance. Y por lo demás,
el palio de carreritas y el manto tradicional también. Todos sus atributos, el fajín de capitana general, el bastón de alcaldesa, las medallas corporativas de su coronación. Ahora en los primeros planos tendremos ocasión de comentarlo. Bueno, pues improvisando una pequeña entrevista, don Antonio Ramón Gil Fernández, el hermano mayor de Belén. Antonio Ramón, enhorabuena, felicidades. Estamos contentísimos de que hayáis traído la Virgen a la plaza. Hombre, nos ha costado mucho trabajo la decisión. Hemos tenido dos o tres reuniones y estamos, yo sinceramente ahora mismo estoy muy nervioso porque... Todos estamos nerviosos. La verdad es que la decisión... Van a ser unas carreritas magníficas y maravillosas. Esperemos que sí. Un abrazo. Felicidades, gracias. Enhorabuena y en cuanto terminen todo, para casa. Todo es para que el pueblo lo disfrute, la muy verdad. Bien. Dos años seguidos no podía ser. Al favor, mándame a Bermudo. Venga, muchas gracias. Pues, lo dicho, el niño, eso es. Aquí, en su sitio, de una manera increíble. De una manera increíble. Y llega a nosotros también el padre Freddy. Tenemos fotografías por doquier. Y improvisamos también esta pequeña entrevista con Pepe Bermudo. Muchísimas gracias por los recuerdos. Escúchame, Pepe, que enhorabuena, que felicidades, que estamos encantados de que no hayas venido aquí. Vale, pues muchas gracias. Y la decisión no ha sido fácil, pero bueno, al final creo que el pueblo se merece que disfrutado, aunque sea una, dos, tres carreritas, las que ellos quieran. Pero yo creo que el tiempo nos ha dado una tregua y creo que el Señor ha puesto su mano para que por lo menos el pueblo pueda disfrutar. Lo dicho, por lo que nos corresponde a nosotros, gracias por haberla traído a la plaza directamente. Muchísimas gracias. Los pileños te lo van a agradecer muchísimo. Venga, que vaya todo muy bien. Bueno, pues hemos oído a los hermanos mayores de nuestras hermandades y solo nos queda que... Bueno, pues yo creo que vamos a tener incluso un rayo de sol. Vamos a tener incluso un rayo de sol. Y estando... Estamos ahí viendo las imágenes de la puja en directo del niño que estarán por cerrarla de un momento a otro y hemos mandado muchos saludos y hemos sido transmisores de aquellos que nos han dado para sus familiares. Y yo quiero mandar un saludo y un beso, un abrazo muy fuerte a los míos, empezando de los pequeños a los mayores, a mi nieto Antonio Barragán Romero, que sé que nos estás viendo y nos estás escuchando. Antonio, un abrazo de tu abuelo y mira cómo en tu pueblo de origen se celebra el Domingo de Resurrección. Ana, que espero no estés muy cansada después de la procesión de ayer en la Trinidad. Un beso muy fuerte de tu abuela también que está aquí. Bueno, la Virgen se acerca al centro. Ahora sigo saludando a Jesús, a María del Mar y a Jesús papá. La Virgen ha venido al centro diciendo que está impaciente y que, bueno, va a romper incluso
el centro y se acerca bueno, pues la tenemos parada completamente enfrente en una imagen espectacular e inédita. Esto que estamos viviendo no lo habíamos tenido antes. Es clarísimo que hay un cierto nerviosismo porque pudiera interrumpirse el rito y ahora el niño que va bueno, el niño que ha llegado a la plaza también con todas sus flores en el paso y en su templete. Un poquito más atrás, eso es. Tiene que colocarse un poco más atrás para que bueno, pues Madre de Dios de Belén coronada en su sitio. Las bandas de música que ponen. Y a mi nieto Jesús que también, que espero que no esté muy cansado y que les ha ido muy bien la Semana Santa, que son unos campeones, que magnífico. A Jesús Padre ya no le digo nada, vamos, ha sido una Semana Santa que para qué. Y mamá María del Mar, pues ahí por lo callado también ha tenido trabajo de plancha y de preparativo y de... Pero así que a todos ellos a descansar un ratito, ahora acompañarnos en las carreritas y luego hablamos. Tengo las garrapiñas y las calabacitas en casa y el hornazo. Vamos, vamos, vamos. El niño dice que... ...11:20 de la mañana, día 20 de abril de 2014... Pilas celebra sus seculares carreritas. El encuentro entre María y Jesús resucitado en la mañana de la Pascua. Bueno, pues ahora es la aproximación o el acercamiento del niño a la Virgen en justa correspondencia a lo que ha sucedido anteriormente. Pero vamos, que lo que todos esperamos después de estos preámbulos improvisados y lo que sí estamos también viviendo y nos gusta muy mucho es que por la situación que tienen las bandas de música están llenando la plaza. Hay caras escépticas, algunos los más clásicos. Dicen, dejémonos de invento y vamos. Ya les digo que no simplemente es que hay una clara, como se dice, o una tregua en la lluvia, sino que además está ahí una ligera luminosidad arriba. Ahora sí, la primera. El primer abrazo. Bueno, la verdad, escalofriante. Los vellos de punta. No puede ser de otra manera. Nos gustaría por un momento que el tiempo se pudiera detener, como se detiene en las
teléfonos retransmitiendo en directo lo que está sucediendo. Muchísimas fotografías. María José, que está conmigo, tomará nota de las carreritas, las dos aproximaciones que ha habido y ha sido una por el momento. Bien. Bueno, le cantan ante el paso, cómo no. Antonio Manuel, venga, vamos, que tenemos que correr la segunda. Ahora. Bien. Precioso. Otra. Pues bien, como comentábamos anteriormente, no ha habido dos años consecutivos sin carreritas. Fue la anécdota del 2013, que además por la cifra no se olvidará nunca. El año 13 no se corrieron las carreritas, pero sí el 14. A pesar de haber amanecido lloviendo, a pesar de haber estado la madrugada lluviosa, a pesar del vientecillo ese que corría con tan malos presagios, a pesar de todo, Pilas está celebrando su rito secular. ¿Desde cuándo? Pues desde que Pilas, Pilas. No lo sabemos ni nos lo interesa tampoco, no nos preocupa eso. Hace 100, 200, 300 años, cuando fuera, pero allí empezó y aquí están los pileños manteniendo. El niño, la Virgen, arriba. Cruzan, la Virgen se anticipa, se adelanta incluso a los estandartes de las hermandades que están ahí en el centro y que no están muy preocupados por inclinarse o levantarse. Bueno, y nada, siguen llegando muchísima gente a la plaza. Sí, 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 algunos vienen tirados, vamos. Sí, sí, hay carrera, vamos. No, no, no simplemente la carrera entre los pasos, llevamos tres, ¿no? Llevamos tres. Bueno, ya eso, ya es el número mínimo que hemos conocido de carreritas. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, ciertos balcones no les ha dado tiempo de llenarse de gente. Vale, la cuarta. Sí. Y además muy bien y muy, muy bonito este año porque están siendo las carreras de frente. Están siendo unos encuentros valientes. Y nosotros esperamos que esto sea además el presagio del mejor de los domingos. En lo familiar, en lo social, en lo económico, que redunde también en beneficio y que la Virgen de Belén, que Jesús resucitado, traigan e inicien la devolución del bienestar a nuestro pueblo, que se acaben los paros, las miserias, las necesidades. Hay tantas cosas que pedirles en esta mañana gloriosa. Un momento, Ángel, transmite ese saludo. Bueno, desde aquí saludar que me han mandado un WhatsApp a Rocío, que es de Pila, es mi hermana, y está en Granada, en el pueblo de Olivares, está con su pareja Formelio, un saludo de aquí. Un saludo mientras vemos la quinta de las carreritas de Ángel García, nosotros también,
nos adherimos a ese saludo. Eso es lo que decíamos, ve, ya se van los balcones llenando también, es que no le ha dado tiempo. Ha cogido tan sorpresivamente y lloviendo no iban a estar esperando. Y ahora sí, este año se oye el otra que tanto hemos echado de menos en otras ocasiones. Ustedes nos disculpan si no le coincide nuestra narración con lo que ustedes están viendo, pero sí, ustedes tienen unas estampas, vuelvo mi vista hacia la imagen que tienen en casa y no me dirán que es una preciosidad. Nuestra Señora y al fondo el niño, la Virgen, que hubiera decidido la última, vuelve a su sitio y creo que se están disponiendo para cerrar. Van 5, 5, 5. 7 sería un buen número. El 6 no me gusta. El 6 no me gusta. Venga, vamos. Choco, Maki. Adelante. A hombro ya. El niño, la Virgen, ahora. Pues bien, la Virgen insiste. Otra, venga. A ver. Otra. Bueno, no, ahí se pueden hacer daño, No. Se pueden hacer daño. Eso hay que evitarlo. Podemos decir que es el encuentro más grande que hemos vivido. Bueno, es una discusión fraterna, no es otra. Los del niño quieren una última. Los de la Virgen sufren más, claro. Venga. Estamos haciendo seña con los responsables. Bueno, hay que llegar a un acuerdo, a un entente cuanto antes. Nosotros estamos a la expectativa, por eso no hacemos comentarios. Somos imparciales, nos abstenemos de comentarios mientras Están cerrando el acuerdo. No. No hay acuerdo. ¡Vamos!
De todas maneras, ustedes tienen los sonidos en directo. Nosotros vamos a pedirle a nuestro realizador un plano general. Bueno, eso es una buena decisión. Una buenísima decisión y ahora sí va a ser la última y la número 7. Por lo que se refiere a nosotros personalmente, nos parece que ha sido algo muy, muy, muy especial. Y la verdad, muy bonito, porque ahora aplauso. Belén Guapa aquí, la tenemos parada frente a nosotros. Aquí tenemos la imagen de Nuestra Señora frente a nosotros. Y aprovechamos el momento para con todos ustedes desde vuestras casas decirles todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por nosotros, por todos los nuestros, por el pueblo de Pilas, por todos los pileños por el mundo diseminados, Virgen de Belén, hasta el año que viene en tu plaza, preciosa la estampa. Esta entrañable imagen. Y son las 11 menos 5 cuando la Virgen ya discurre hacia la iglesia. Esperemos. Bueno, pues era el saludo de nuestra amiga y compañera Beli García y recibimos saludos. Recibimos saludos por doquier y muchos de esos saludos son precisamente para que nosotros los retransmitamos a todos y cada uno de cuantos nos escucháis. Tenemos ya la Virgen. Ahora, José Manuel, necesitaríamos la cámara para las imágenes y
Bueno, la gente está preciosa, ¿eh? Los caballeros muy elegantes y las señoras, además de elegantes, guapísimas. Buenos días, Antonio. Además de elegantes, guapísimas. Aquí tenemos frente a nosotros en estos momentos también la imagen del niño. Muy bien. Su exorno floral completo, incluso las flores que lleva a los pies en la peana también intocada. Muchos niños en manos de sus papás y de sus abuelos. Fotografías por doquier. Los históricos alrededor del paso. Son muchos nombres los que tendríamos que dar. No queremos omitir a nadie, pero a todos y cada uno de ellos le retransmitimos nuestra mayor enhorabuena. Ha sido un acierto en todo y por todo. Y sí hay que felicitar y hay que eso es. Nosotros vamos a ofrecer de todas maneras, no nos vamos a retirar hasta que las imágenes no entren en el templo, puesto que tenemos la cámara instalada allí sobre los tejidos halcón y le vamos a poder ofrecer hasta que las imágenes entren en el templo. La Virgen no va a esperar mucho, la estamos viendo llegar ya al porche. Nosotros deseamos que siga y transcurra todo. Si la Virgen se queda en la parroquia, ya no hay ninguna novedad. A la tarde todo transcurriría tal como está previsto. La misa y salida a continuación hacia la ermita, y lo que nosotros vamos a intentar es, si no de palabra, si le haríamos un comunicado escrito para decirles las novedades que pudiera haber sobre la hora de salida y el recorrido que haría la Virgen. Si la tarde está buena, indiscutiblemente quedará el recorrido programado, el recorrido tradicional, el que hace para ir desde la iglesia hasta la ermita, y se produciría la subasta de claveles y los fuegos tal como está previsto. Si hubiera amenazas de lluvia, seguramente tomarían alguna otra decisión y nosotros la colocaríamos en pantalla diciéndoles la hora, recorrido y la propuesta que, o la decisión que haya tomado. En ese caso ya solo le compete a la hermandad de Nuestra Señora de Belén. El niño todavía aquí delante de nosotros. Saben ustedes que ahora lo llevan los chavales más jóvenes. Esa imagen es ya ofrecida por la cámara, el equipo colocado frente a la iglesia parroquial,
estampa que tampoco hemos tenido anteriormente de esta forma tan espectacular. Preciosa la imagen de Nuestra Señora ofrecida desde el balcón de enfrente, dispuesta ya, yo creo que ya les iba entrando el cuerpo en caja, y nosotros encantados de cómo han sucedido los acontecimientos. Esperamos también que a ustedes desde sus casas le haya parecido un acierto y que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Yo les puedo decir la verdad, es que rara vez he disfrutado tanto como este año, ¿eh? Y son muchos ya en la retransmisión, ¿eh? Así que en ese sentido nos podemos dar por satisfechos. Ahora vamos a tener también ocasión de ver pasar a la banda del Araal que acompaña al niño y que está ocupando su sitio detrás del mismo. Bueno, pues la Virgen se acerca al ya al cancel de la iglesia. Para su entrada esperamos que una vez que esté también el niño, no nos cansamos de repetir la belleza de las imágenes que estamos contemplando y que ustedes tienen en casa. Tranquilizar también a las personas que se están comunicando con nosotros, que ahora daremos lectura a todos los mensajes recibidos y también daremos contestación a los mismos, los difundiremos, no se preocupen que estamos en ello. Estamos pendientes también de las últimas noticias que nos traigan de la parroquia, pero tal como les digo, no hemos hablado con el párroco, queremos hacerlo para decirles, yo creo que no va a haber ninguna espera. Gracias a ella por escucharnos. Bueno, pues son amigos que vienen a darnos las gracias, de parte de sus madres, y eso para nosotros es el mejor de los pagos que nos pudieran dar. Nosotros estamos muy contentos de que a ustedes, a nuestros mayores, les llegue nuestras imágenes y nuestras palabras. Y al final, pues, está resultando todo a pedir de boca, porque afortunadamente todo está saliendo a la perfección.
Y claro, hay que reconocer que ha faltado el elemento, bueno, ahora es que además está saliendo hasta el sol aquí en la plaza, es que ya más no podemos pedir. Es que puede ser que el tiempo cambie y mejore y que al final tengamos un día completo de carreritas. A nosotros nos gustaría, de los recuerdos y de las garrapiñas que tenemos sobre la mesa, podérselas hacer llegar a todos y cada uno de ustedes hasta sus casas. De todas maneras, cuenten con que se las hacemos llegar de corazón. Muchísimas gracias. La abuela María que nos manda un plato de roscos de Pascua. Muchas gracias, María. Oh, riquísimo. Bueno, el aspecto que tiene, no veas. Mirad, ya tengo el desayuno. Estaba pensando que de todas maneras churros hay que probar. Y estaba pensando que iba a tomarme la tostada, no, porque por los domingos de carrerita me gusta el hornazo. Así que con los roscos ya va a ser un desayuno de lujo. Pues eso. Tenemos aquí un meteorólogo que nos dice que a partir de las 12 llueve. Bueno, pues ya a nosotros eso nos preocupa menos. Ya en la plaza hay quien tiene un botellín en la mano, así que que llueva o salga el sol. No hemos tomado el segundo café, no hemos desayunado y ya hay quien tiene el botellín en la mano. Pero sabes que es así, no de otra manera. También hay paraguas en las manos, ¿eh? También hay paraguas. Raro es el que viene sin paraguas. La gente joven que... Sí. Y eso, los más mayores... Muchas gracias, pero escúchame, un saludo. Venga, ven para acá. Aquí tenemos el chofer. Venga. Otro día. Venga, otro día. Pues muchas gracias. Preciosa. Nunca hemos reproducido esta imagen, ¿eh? Equipo técnico. Despacio. Eso es. En este caso no es como con los costaleros y además vean ustedes que la Virgen entra de cara al templo. Estamos acostumbrados a que las imágenes en Semana Santa entren de cara al pueblo. Pero en este caso ven y dentro pues seguro que la están recibiendo con un enorme aplauso también. Ahora la Virgen se coloca. Buenos días. Felicidades por lo bien que cantaron ustedes anoche la Vigilia Pascual, que fue una celebración magistral. Mi sobrino y fontanero preferido. Feliz día de carreritas. Así que, tal como les estaba diciendo, porque tenía un grupo de miembros del coro aquí, que... ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Quieres una carrapiña? Toma. Toma, y otras de chocolate. ¿Cuánto vale esta sonrisa? ¿Y cuánto me encantaría aquí tener a mi Antonio Barragán Romero también?
y a mi Ana y a mi Jesús. Bueno, pues mientras la plaza va quedando desierta, todavía nos quedan que llevarle las imágenes. María, que dicen los cámaras de Canal Pilas que los roscos están para morir. Bueno, para morir quiere decir para vivir. Dejarme uno por lo menos, ¿eh? Que la Virgen ya en el templo parroquial, donde va a permanecer hasta la tarde, a menos que se tome cualquier otra decisión, el niño todavía relajado y tranquilo, porque sabe que por el momento no se corre riesgo alguno. Antes de cerrar nuestra retransmisión, tenemos aquí un saludo de Pepi Suárez, que dice: un beso para Antonio Espino Suárez, que está en Hannover, Alemania, de sus padres Pepi y Bernabé. Ea, pues, Antonio Espino, un abrazo muy fuerte. Otro año más me toca estar lejos, en Cádiz, el día grande de mi pueblo, el domingo de carreritas. Ayer se lo dije a mi madre. Este año sí había carreritas y no, me equivocaba. ¿Cómo se iban a quedar sin salir otro año nuestra madre de Belén y su niño? A disfrutar, aunque me toque verlo por internet. Gracias a todos los que hacéis posible poder acercar este gran día a los que estamos fuera de nuestro pueblo. Viva la Virgen de Belén, viva la patrona de Pilas, María José. No me firma, sino con su nombre. Y efectivamente, entre los agradecimientos hay uno muy especial de la empresa Canal Pilas, de todos y cada uno de sus técnicos, de su propietario y de este locutor, para Disvisión, en la persona de José María y sus hijos también, de su familia, al que deseamos una feliz carrerita y gracias al cual, gracias a su señal, ustedes han podido disfrutar en internet de las imágenes y de los sonidos que Canal Pila estaba emitiendo para la localidad. Lo dicho, de verdad que sí, un fuerte abrazo. Vamos a seguir que tenemos abierta ahí esa ventana, sí. ¿Quién era? Sí, ¿vale? Buenos días a todos. Soy Ángela Ortega, hija de Juan y Nati. En primer lugar, dar las gracias por el saludo y por hacer posible que hoy esté yo también disfrutando de alguna manera del Día de las Carreritas. Me alegro muchísimo de que se vayan a celebrar después de lo sucedido el pasado año. Espero que salga todo bien y sin incidentes y que todos los pileños disfruten del Día Grande de nuestro pueblo. Finalmente, quiero mandar un saludo a mi familia, en especial a mis abuelos y padrinos, y a Jero y a su familia. Feliz día de carreritas, Ángela. Tenemos algunos
mensajes más que llevarle. María José Cuesta. Ah, María José Cuesta, ya le leímos que estaba en Cádiz y que no había podido estar aquí con nosotros, pero que lo estaba con toda su alma. Pepi Suárez, buenos días Antonio, quiero mandar un saludo a mi hijo que está en Hannover, Alemania, y que este año no podrá disfrutar. Pepi, sí, ya leímos el saludo a tu hijo Antonio. Espero que le haya llegado puntualmente. Gracias a ti también. Rocío Rodríguez García nos manda un saludo muy especial para su tata María y para su marido. Tenemos también unos datos que llevarles. Disvisión, que nos manda también las personas que están conectadas con nosotros desde Sevilla, desde Pilas. Un momento. Desde España, desde Sevilla, varios lugares de España, Madrid, Sevilla, Carrión de los Céspedes, desde Canarias, La Laguna, desde Sevilla, desde Barcelona, desde Pilas, desde, en fin, al final él nos pasará seguramente un informe. A nosotros nos gusta también por saber cómo nos ha ido la retransmisión. Juan Escaño, que nos dice: buenos días, soy Juan, este año no hemos podido estar en la plaza, lo sentimos mucho, preciosas las carreritas, un saludo a mi hermana Antonia Escaño, que está en Pamplona. Pues un saludo para Antonia. Todavía ahí están entrando algunos mensajes. División nos manda también una conexión curiosa, que tenemos nada menos que de Nueva Zelanda. Ajá. Pues mira, el mundo es un pañuelo, nunca mejor dicho. Ya podemos decir que llegaron nuestras carreritas. Vale. Víctor, desde su página Pilas Cofrade, nos dice: esperamos hayáis disfrutado con los roscos que con tanto cariño la buena María Díaz López, la viuda de don Cristóbal Fuente, os hace llegar a vosotros y a todos los pileños en esta espléndida mañana para disfrute del paladar y endulzar nuestras carreritas. Un abrazo fuerte de la familia Fuentes a Antonio Romero, Canal Pilas y, como no, a todos los pileños. Pues bien, es un buen cierre de emisión este dulcísimo saludo de nuestro amigo Víctor. Estamos todavía con las imágenes del porche de la iglesia
en la espera. A la espera de que el paso del dulce nombre pues entre en el templo parroquial, mientras la plaza ha vuelto a quedar desierta como cuando llegamos esta mañana sobre las 8. Ni que decir tiene que todavía nos queda esas otras carreritas de las que hablamos todos los años, que es la de los hijos hacia su madre en pilas. Esas carreritas, esa visita que esperan los mayores de sus hijos y nietos y que no pueden faltar en un día como hoy. Y también tenemos un...